Primero, el colega Francisco Merino ha hecho la aclaración de que no ha habido violación alguna a lo que es el procedimiento. De tal manera de que, respaldando lo así dicho, que todos hemos estado en la Comisión de Hacienda, y quisiera traer a cuento lo siguiente, ya hablando de la parte sustantiva del decreto que se está sometiendo a consideración. Cuando se le pidió opinión al señor ministro sobre el decreto, nunca estaríamos nosotros ni sospechando que el ministro se iba a oponer, como ya me voy a encargar de explicar, al propósito de este decreto. Pero resulta que la opinión que nos manda el señor ministro no tiene que ver con lo que realmente pasó a consulta. Tiene nada que ver. El decreto que se está sometiendo a consideración lo que busca es que aquellos pequeños agricultores a quienes se les retiene en concepto de impuesto de la renta, ya esa retención se tenga como pago del impuesto, porque son las personas que no llegan al umbral que están obligadas a pagar el impuesto. Estamos hablando de los pequeños productores. Y no estamos hablando, como aparentemente lo entendió el Ministerio de Hacienda, de cómo se tienen que documentar los pagos que se hacen en los jornales y en planillas. Porque a eso se refiere la opinión del Ministerio de Hacienda. Nada que ver con la consulta que se le hizo. Y lo que ocurre es que cada día que está pasando hay pequeños agricultores que ya no están ni siquiera pudiendo quizás entregar sus cosechas, sus productos, particularmente en materia de caña de azúcar y de caficultura. Así es que el decreto no afecta absolutamente a nadie, no afecta ingresos fiscales. Lo que hace es habilitar a que se le continúen recibiendo el producto de su esfuerzo a los pequeños agricultores. Yo me atrevería a decir que nadie va, mucho menos el señor presidente de la República, a buscar detener este decreto. Eso no sería posible. Si observarlo por alguna deficiencia, pues probablemente, y en esa dirección yo quisiera, con el respeto debido al Pleno, previendo cualquier observación que de orden técnica se pueda hacer, quisiera hacer una como afinación adicional, si me lo permiten ustedes, como propuesta, para que no se vaya a entender que la intención del legislador va más allá de acompañar a los pequeños agricultores y para evitar que vaya a existir esa interpretación de alcance que no es la intención del legislador. Me quiero permitir proponer una adición al texto original en este sentido. Si me permite, señor presidente, darle lectura a la adición que quisiera proponer. Viene el texto diciendo así: la retención aplicada a las personas naturales por rentas provenientes de prestaciones de servicios vinculadas a actividades agrícolas diferentes a los que prestan las personas naturales por la recolección de productos agrícolas de temporada, a que se refiere el inciso cuarto de este artículo, aquí viene el agregado, que no se encuentren dentro de la calificación de medianos o grandes contribuyentes establecida por la administración tributaria. Repito la adición sugerida, que no se encuentren dentro de la calificación de medianos o grandes contribuyentes establecida por la administración tributaria. Es obvio que en esta redacción original estaría siendo dirigida a los pequeños agricultores. Pero para reafirmarlo y no dejar ningún espacio de duda, quisiéramos proponer esta adición, señor presidente, colegas diputados, y previendo entonces que de esta manera no pueda ser observado el decreto en caso de ser aprobado. Muchísimas gracias, señor presidente y compañeros diputados.